Es que lamentablemente no lo puedo sacar de mi Apple TV. El presidente del Comité Central del Partido Nacional me envía el siguiente mensaje. David Chávez, es una publicación de La Nación de Costa Rica. Debí sacarlo para mostrarlo a la gente, pero desafortunadamente no lo puedo hacer. Esa compañía es proveedora de equipos de informática y telecomunicaciones del TCE. Mejor se los voy a mostrar porque nunca se sabe si la gente recurre a los tribunales de justicia. Por lo menos esto es lo que me manda David Chávez. La Nación, ya sabemos, ¿verdad?, que es periódico influyente de Costa Rica. Esa compañía es proveedora de equipos de informática y telecomunicaciones del Tribunal Supremo Electoral. Según dijo la Fiscalía en un comunicado de prensa, Cascante recibió 13 millones de colones en un periodo en el que tuvo dedicación exclusiva, del 2002 al 2010. El órgano acusador del Estado intenta determinar si Cascante prestó servicios profesionales a dicha compañía en seguridad informática. Además, añade el comunicado, se indaga si el impuesto utilizó su cargo para influir en las adjudicaciones que ganó SPC International en el Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público tiene a Cascante como sospechoso de enriquecimiento ilícito, fraude de ley, falsedad de declaración jurada y tráfico de influencias. Ahora, ¿este es un homónimo o es el mismo Cascante que está aquí de consejero o de asesor en el Consejo Electoral? Lo que tengo entendido es que es el mismo, Renato. Es el mismo Cascante. ¿Cuál es el nombre completo Dennis de Cascante? Cascante. No, no es el nombre completo. ¿Me lo mostraron esto que estaba leyendo? Ok, muy bien.